Vamos a abrir el debate. ¿Tiene el uso de la palabra Alexandra Mafla? Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Permítame iniciar esta intervención enviando un saludo de afecto y cariño a las mujeres y hombres del Cantón Montúfar y la provincia del Carchi, a quienes orgullosamente estoy representando durante estos días en la Asamblea Nacional, en reemplazo del doctor Pedro Velasco Erazo, asambleísta principal. En referencia al tema que estamos tratando, debo resaltar la importancia que tiene para nuestro país el contar con un cuerpo legal específico que norme el proceso de negociación, adopción y suscripción de instrumentos internacionales, como tratados, acuerdos y convenios en representación del Estado ecuatoriano, así como los otros aspectos relacionados con esta temática, como son el consentimiento y las reservas, la interpretación, enmienda y modificación de los tratados. Al respecto, tratándose del primer debate de este proyecto de ley, me permito realizar las siguientes observaciones puntuales de carácter general. En el artículo 1, considero conveniente que la comisión precise de mejor manera el objeto de la ley, indicando que regulará el proceso para la celebración de tratados internacionales. Asimismo, se debería aclarar lo referido a conceptualizar los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional, porque en mi criterio esta expresión es ambigua y requiere de una mayor concreción. En el artículo 6, me permito sugerir que se unifique los literales A y B en virtud de la posibilidad de delegación de la atribución para la celebración de tratados internacionales, que consta en el artículo 5. En consecuencia, el texto del literal A podría ser: A, para la celebración de los tratados, la o el presidente de la República, o por delegación expresa, la o el ministro a cargo de las relaciones exteriores. Sugiero también unificar la terminología que se utiliza a lo largo del informe al referirse al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, puesto que en algunos artículos únicamente se hace mención del ministro de Relaciones Exteriores o al ministro a cargo de las relaciones exteriores. Finalmente, reitero la conveniencia de este proyecto y felicito a la comisión por el trabajo realizado para presentar esta propuesta legal. Muchas gracias, señora presidenta.